Dos carros compactadores, una volqueta y un bulldozer, fue la segunda entrega que hizo el Ministerio de Vivienda el día 28 de julio en la ciudad de Quito, con el objetivo de mejorar los espacios públicos a la hora de recolectar los residuos sólidos. La secretaria de Medio Ambiente manifestó la importancia de estos vehículos para los quitoseños. Proyecto de optimización del servicio de aseo del perímetro urbano en el municipio de Quibdó. Hoy nos está haciendo entrega el Ministerio de Vivienda por segunda vez. Sabemos que hace más o menos 20 días nos entregaron un bulldozer, una computadora muy buena para trabajar en el servicio de disposición final en nuestro botadero a cielo abierto de Marmolejo, y hoy recibimos, como ustedes pueden ver, estamos felices, unos carros además ecológicos, que es lo más importante. Estamos recibiendo hoy dos compactadores que nos va a permitir mejorar también el servicio de recolección y transporte de nuestros residuos sólidos a través de nuestra empresa Aguas de Atrato, y efectivamente también una volqueta y el bulldozer, obviamente está ya, porque como era de ruedas, pues no está acá, está ubicado ya en el basurero Marmolejo a cielo abierto. Hoy recibimos unas buenas noticias de parte de los representantes del Ministerio de Vivienda, donde vamos aproximadamente, como lo decían ellos, en un 25% de avance este proyecto. Esperamos llegar en 15 días, que ya nos entregan las otras maquinarias que están faltando, para llegar a un 40%. Con la entrega de esta maquinaria, se completa el 15% del proyecto de la optimización de la prestación de servicio de aseo en el perímetro urbano de la ciudad de Quibdó. Esperamos llegar en 15 días, que ya nos entregan las otras maquinarias que están faltando, para llegar a un 40% y que un 60% restante cuando empecemos nuestra gran obra, que es la construcción de nuestro vaso, que operará por 5 años, ese colchón que son 5 años, que nos da la oportunidad a nosotros, no solamente el municipio de Quibdó, sino el departamento del Chocó, de poder contar de una vez con un relleno sanitario, esa obra que todos anhelamos, como que nos permita manejar de manera adecuada nuestros residuos sólidos. Y lo más importante, es un proyecto que también tiene y contempla lo que es la economía circular. Es un proyecto que también trae muy, muy enmarcado ese aprovechamiento de residuos sólidos, y que también sabemos, ustedes pudieron ver avanzado, ya contamos también con nuestros recicladores formalizados que también hacen parte de este proyecto. Es decir, estamos felices, estamos contentos, pero sabemos que estos dos compactadores se convierten en una herramienta fundamental para que nuestro operador de aseo y nuestra comunidad, que es lo más importante, la comunidad aproveche estos carros para entregar de verdad esos residuos que deben ir al botadero, porque sabemos que hay que hacer un proceso también de utilización de nuestras 3R, reducir, reciclar y utilizar. Entonces los residuos que ya no podemos ya reutilizar, no podemos reciclar, pues obviamente se lo entregamos al carro recolector, no a las calles, no a los sitios desolados. Por favor, amemos a Quibdó. El director de regulación del Ministerio de Vivienda manifestó cuál es el propósito de entrega de esta maquinaria a Quibdó. El objetivo es transformar la gestión de los residuos sólidos en la ciudad de Quibdó, pasando de la disposición final en un sitio que no es adecuado para esta disposición, a un sitio que esté adecuado y que cumpla con todas las especificidades técnicas del caso, para desarrollar un sistema que tenga la menor afectación ambiental y que facilite el tratamiento eventual de los residuos sólidos en la ciudad. ¿Cuánto está evaluado este proyecto? 12.500 millones de pesos. Todos estos fondos, todos estos recursos han sido un compromiso directamente del presidente Iván Duque, del ministro Jonathan Malagón, que los ha puesto desde el presupuesto del gobierno nacional. Este proyecto tiene dos componentes. Un componente que tiene que ver con el fortalecimiento de la capacidad de recolección y de transporte de los residuos sólidos, y luego también tenemos un componente que son las obras civiles directamente en el sitio de disposición final. Este componente de transporte y de recolección consta de 7 vehículos, básicamente entre vehículos que son volquetas, que son transportadores, y vehículos que son recolectores, también compactadores, que van a estarse entregando directamente a la ciudad, que van a facilitar el proceso de tratamiento, que van a facilitar también llegar a los diferentes puntos, tener nuevas rutas de recolección, para que nosotros veamos entonces una ciudad cada vez más limpia, más organizada en su gestión de los residuos sólidos. Esta maquinaria cuenta con una tecnología innovadora que permitirá brindar un mejor servicio a la comunidad quibdoseña. Estos equipos tienen tecnología de vanguardia. En su motor podemos ver que la marca internacional configuró los equipos con motores Euro 5. En Colombia la regulación está hasta Euro 4. Eso quiere decir que superamos las emisiones de la norma con estos carros. En la caja compactadora usamos materiales de alta resistencia, Hardox y Raex. Son materiales que soportan
abrasión y alta resistencia a la compactación y al desgaste. Porque un carro de estos contamina 5 o 9 veces menos que esos carros que están actualmente. Y en cuanto a la tecnología de la caja, los materiales, también te conté, son más eficientes, son más livianos, son más resistentes que los que usan actualmente pues, la empresa. Entonces estamos innovando con los equipos y estamos dando una solución al medio ambiente. Con estos nuevos vehículos, se espera que la comunidad haga un buen uso de lo residual para tener una ciudad limpia. Para CNC Noticias, informa Yair Palacios.